Amigos, ¿cómo están? Yo soy Bere de En Rosa Mexicano y sean bienvenidos una vez más a otro tutorial. Y como ya lo vieron en el título de este video, hoy les tengo preparado el tutorial de nuestro chiquito bebé guapísimo, John No Sabes Nada, Snow. Espero que les guste mucho, yo quedé súper feliz con el resultado y más que estamos a unos cuantos días de que se estrene esta última temporada de Juego de Tronos, que yo ya muero de ganas por saber quién es el que se queda con el trono de hierro. Así que en lo que esperamos, les voy a dejar este tutorial para que lo hagan y tengan a su Jon Snow en las noches para abrazarlo y darle muchos besitos. Así que te recuerdo que todo el material te lo voy a dejar en la cajita de información de este video. También te voy a dejar mis redes sociales como Instagram, como Facebook también. Y les recuerdo que si ustedes hacen a Jon Snow o alguno otro de los tutoriales anteriores, me puedes mandar una foto a mi Instagram para que salgas en el siguiente video. No se te olvide suscribirte también a este canal, pícale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es la cabeza. Aquí vamos a hacer un anillo mágico, que yo ya adelanté este paso, pero vamos a hacer un anillo mágico con 8 puntos bajos. Vamos a subir con una cadenita y para la vuelta número 2 voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y repetimos en toda la vuelta. Para la vuelta número 3, vamos a tejer nuevamente un punto bajo y un aumento. Y así toda la vuelta. Para la vuelta número 4, vamos a tejer dos puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. 3 y aquí nuestro aumento y repetimos esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer un aumento. Y así vamos a ir tejiendo 4 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta. Ahora para la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento y repetimos esta secuencia en toda la vuelta. Toda la vuelta, la misma secuencia. Y ahora para la vuelta número 8 ya no vamos a aumentar, vamos a tejer la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior y vamos a hacer lo mismo en la vuelta 9, en la vuelta 10 y en la vuelta 11. Para la vuelta número 12 vamos a tejer 5 puntos bajos, pero ahora vamos a hacer una disminución. Serían 5 puntos bajos y una disminución. Y vamos a repetir esta secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 13 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución y repetimos la secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta 14 vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2,
estrés y una disminución. Y así en toda la vuelta. Para la vuelta 15 vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. Recuerda que siempre que vamos a avanzar, vamos a ir rellenando también nuestra figura, en este caso la cabeza. Yo lo conozco, este material, como borra, no sé cómo lo conozcan ustedes, pero recuerden siempre ir rellenando. Y ahora sí, para la vuelta número 16, vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Ahora para la vuelta número 17, ya no vamos a disminuir, vamos a tejer la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior y vamos a hacer lo mismo para la vuelta 18. Haríamos la misma cantidad de puntos que la vuelta 16, en la vuelta 17 y en la vuelta 18 para que nos quede así. Aquí ya tengo terminada la cabeza y aquí se notan las últimas dos vueltas. Si se dieron cuenta, no cerré esta parte porque esta vez quiero que esta parte nos ayude para poderla pegar mejor al cuerpo. Y pues ahora vamos a lo que sigue. Y lo que sigue son los piecitos y vamos a hacer una cadenita con 6 puntos, 4, 5 y 6. Voy a hacer una cadenita más para subir y voy a tejer de regreso 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí mismo en el punto 6 voy a hacer dos aumentos. 1 y 2. Y voy a regresar con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este punto voy a hacer dos aumentos. 1 y 2. Y vamos a cerrar con un puntito deslizado. Para la segunda vuelta de los pies vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y ahora vamos a hacer 3 disminuciones, 1, 2 y 3. Y de regreso vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a cerrar con un puntito deslizado, hago una cadenita para subir y para la vuelta número 3 vamos a hacer 4 puntos bajos, 3 y 4, y ahora 2 disminuciones, 1 y 2, y ahora voy a hacer 4 puntos bajos.
y voy a cerrar con un puntito deslizado. A partir de la siguiente vuelta, que es la 5, ya no voy a disminuir, voy a tejer la misma cantidad de puntos, que son 10 puntos, y vamos a hacer esto hasta la vuelta 19, ya sin aumentar. Vamos a tejer 10 puntos bajos, vuelta tras vuelta, hasta la 19. Bueno, aquí yo ya tengo los piecitos listos y los vamos a unir. Lo puedes unir con una aguja e hilo, o como yo, los puedes unir utilizando el gancho y el estambre. Lo que hago es ponerlos derechitos los dos y por la parte de en medio paso el gancho y hago un punto deslizado. Así. Y ahora voy a tejer por toda la orillita 20 puntos bajos. Y así vamos a hacer de la vuelta 20 a la 25, 20 puntos bajos. Aquí ya tengo la vuelta 20 a la 25 y vamos a hacer un cambio de color. Ahora voy a utilizar un color café y vamos a seguir haciendo la misma cantidad de puntos. Aquí solamente cambio con un puntito deslizado. Y ahora vamos a tejer de la vuelta 25 a la 40 la misma cantidad de puntos, sin aumentar y sin disminuir. Aquí ya terminé hasta la vuelta 40 y ahora para la vuelta 41 vamos a tejer 2 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. Esto con el propósito de que quede más corto y coincida con el cuello que hicimos en la cabeza. Ahora vamos a hacer los brazos y eso es muy fácil lo que tenemos que hacer. Yo creo que es lo más fácil de todo. Y lo único que tenemos que hacer es un anillo mágico con 10 puntos bajos. Y en todas las vueltas no vamos a aumentar ni tampoco vamos a disminuir. Pero sí lo que vamos a hacer es que voy a hacer a partir del anillo mágico contando como la vuelta 1. Y vamos a hacer la vuelta 2, la vuelta 3, la vuelta 4 y la vuelta 5. Aquí se ve mejor. A ver, a partir del anillo mágico vamos a contar la vuelta 1. Entonces vamos a hacer la 1, 2, 3 y 4 con color piel. Y vamos a hacer 17 vueltas en color café. Y esto lo haces dos veces para los dos bracitos y sería todo. Aquí ya tengo los bracitos y ahora los voy a pegar. También pegué de una vez la cabeza y los bracitos. Y ahora vamos a hacer el chaleco, creo que así se llama. Es que no es un chaleco, no sé cómo se llama lo que lleva Jon Snow encima, pero le voy a poner chaleco. Y para esto estoy utilizando un estambre en color café. Este estambre es marca Gato Express, es un poco más grueso. Y también es un café más oscuro para que contraste con el café más claro que hicimos anteriormente. Y vamos a hacer una cadena con 12 puntos. Voy a hacer dos puntitos más para subir. Y vamos a tejer 12 medios puntos. Aquí ya hice los 12 medios puntos. Voy a volver a subir con dos cadenitas y voy a volver a tejer 12 medios puntos. Y así vamos a hacer 6 vueltas. Aquí ya tengo nuestras 6 vueltas.
Y para la vuelta 7 voy a hacer, bueno, voy a subir primero con mis dos cadenitas y voy a hacer una disminución al principio. Voy a tejer 8 medios puntos y voy a hacer una disminución al final. Ahorita les muestro. Aquí es donde haría la otra disminución. Ya llegué al final y aquí voy a volver a disminuir. Y sigue siendo la vuelta 7. Y para la vuelta 8 vamos a hacer lo mismo. Voy a disminuir aquí al principio. Y voy a disminuir al final también. Aquí estoy en el final de la vuelta 8 y voy a hacer la disminución. Y listo. Esta es la parte delantera de nuestro chaleco. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Y para esto voy a hacer una cadenita con 4 puntos. Voy a subir con 2 puntos y vamos a tejer 4 medios puntos. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 2 cadenitas y de regreso voy a tejer un punto, pero aquí mismo voy a hacer un aumento y 3 medios puntos. Solamente hice un medio punto de aumento al principio, lo demás va a ser normal. Y ahora voy a hacer 2 cadenitas para subir y de regreso voy a tejer 4 medios puntos, 2 3 4 y aquí voy a volver a aumentar 5 y el aumento 6. Voy a volver a subir con 2 cadenitas y ahí ya no vamos a aumentar, vamos a tejer 6 medios puntos. Y esto lo vamos a repetir 2 veces. Bueno, una vez más para tener las 2 piezas que necesitamos para la parte de atrás de nuestro chaleco. Aquí ya tengo las 2 piezas y tengo la parte delantera del chaleco. Y donde hicimos los aumentos tiene que coincidir con la parte frontal del chaleco donde hicimos las disminuciones. Algo así es como va a quedar. Y esto lo hago para que quede esta abertura y podamos meter más fácil el chaleco al cuerpo de nuestro Jon Snow. Así es más o menos como va quedando y ahora las voy a unir con un punto deslizado que también lo puedes hacer con aguja y el mismo estambre, pero yo lo quise hacer con puntito deslizado y ahora en una esquinita voy a pasar el estambre y voy a tejer 12 medios puntos, ya así de corrido. Hasta llegar acá y vamos a hacer de la vuelta 5 hasta la vuelta 8 para que se empareje a la parte delantera de nuestro chaleco. Aquí ya tenemos las dos partes del chaleco, este es el frente y este es lo de atrás y ahora es el momento de coser
puedes guiarte con unos alfileres para marcar las partes que vas a coser y qué partes tienes que dejar libres para los brazos y la cabeza. Entonces yo voy a coser esta área y voy a darle unas puntaditas también por aquí arriba y ahorita se los muestro. Hola, aquí ya tengo unido la parte de arriba del chaleco. Vamos a hacer lo de abajo y ahora voy a contar de la parte de enfrente, voy a contar 6 puntos, 6 aquí, y voy a meter el estambre. Voy a hacer 2 cadenitas para subir y voy a hacer 12 medios puntos. Que sería todo este alrededor hasta llegar aquí, que vendrían siendo los 12 puntos, que serían la mitad del chalequito. Aquí ya está listo. Y aquí me voy a detener y voy a subir con 2 cadenitas y voy a volver a tejer 12 medios puntos de regreso. Aquí ya hice 5 vueltas, así como llegando hasta la mitad, y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Van a ser 5 vueltas también. Y así es como nos va a quedar. Y ahora vamos a ponérselo en cámara rápida para que esto no dure una eternidad. Y listo, así es como nos va quedando. Ahora vamos a ponerle un cinturón. Y para el cinturón es muy fácil. Tomé estambre en color negro, que al igual que el café que usé anteriormente, es marca Gato en Express, que es un poco más grueso. Es el mismo café que el mismo grosor del café que utilicé para el chaleco. Y de todas formas les voy a dejar el material y la marca en la cajita de información. Y para esto solamente vamos a hacer una cadenita con 50 puntos y eso sería todo para el cinturón. Nada más voy a cortar y lo voy a colocar en nuestra figura. Ahorita se va a ver así, pero obviamente tengo que ir cortando todos los sobrantes del estambre y ya nada más lo pueden fijar con una agujita y listo. Así de fácil. Ya nada más hay que cortar estos sobrantes. Para la capa vamos a hacer una cadena con 30 puntos. Vamos a usar el mismo estambre que he estado usando en el cinturón. Voy a hacer 2 cadenitas para subir. Ay, que se enfoque un poquito más. Y vamos a tejer 30 medios puntos. Y así vamos a hacer 20 vueltas con 30 medios puntos en cada vuelta. Y aquí antes de rematar ya en la vuelta número 20, voy a hacer una cadena con 8 medios puntos y que diga con 8 puntos y voy a regresar con 8 puntos bajos. Y aquí voy a rematar los 8 puntos bajos, como ya se puede ver aquí. Y voy a estar utilizando, aquí ya hice los dos lados, si se alcanza a ver.
Y ahora aquí donde rematé mi octavo punto bajo, voy a meter el estambre y la aguja y voy a hacer un zigzag para fruncir la capa y se pueda colocar mejor en nuestra figura. Entonces van a jalar un poquito para que quede fruncido, no sé si se diga bien esa palabra, pero esto es para que, como ya les dije, quede mejor en nuestra figura. Y ahora para la cabeza, que diga para el cabello, ay, estoy toda distraída. Vamos a hacer el cabello y aquí hice un anillo mágico con 8 puntos bajos y para la vuelta 2 vamos a tejer un punto bajo y un aumento. Y así vamos a repetir la misma secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo nuevamente y un aumento. Y repetimos en toda la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Y repetimos la misma secuencia en toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Y repetimos en toda la vuelta. Para la vuelta número 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento y repetimos en toda la vuelta. Para la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos. Y un aumento. Y repetimos la secuencia en toda la vuelta. Para la vuelta número 8 y para la vuelta número 9 ya no vamos a aumentar, vamos a tejer la misma cantidad de puntos que la vuelta anterior. Y listo, ya tenemos nuestra base para el cabello. Y ahora lo que tenemos que hacer es con el estambre en color negro, voy a tomarlo y lo voy a poner aquí usando mis 4 dedos de apoyo. Y le voy a dar vueltas. Aquí ya se puede notar que ya le di varias vueltas. Y vamos a cortar, pero solo por este lado, por el lado de abajo de nuestros dedos, por decirlo de alguna manera. Y vamos a tomar dos pedacitos de estambre, los vamos a poner a la mitad y con la ayuda de un ganchito los voy a pasar en nuestra base del cabello. No importa que ahorita se vea disparejo, un poquito más adelante vamos a cortar y los vamos a ir colocando todo este alrededor hasta la mitad de nuestra base. Algo así. Aquí ya está la mitad, porque para la otra mitad voy a utilizar otro tamaño y vamos a cortar 35 centímetros de estambre, lo vamos a doblar. Y de dos mechoncitos en dos mechoncitos vamos a ponerlo en la otra mitad. Aquí ya se puede ver un poquito mejor de cómo está colocado. Y la parte más largo, la parte, los cabitos más largos van a ir hacia enfrente porque es donde va a ir la media colita. Y tiene que ir hacia enfrente. Y
Los más cortitos van a ir por la parte de atrás. Ahora voy a pegar la base del cabello a la cabeza y antes de pegarlo yo les recomiendo que utilicen alfileres para que se den una idea de cómo va a quedar y si queda un poquito chueco lo acomoden antes de pegarlo y una vez que ya haya quedado como ustedes crean que está bien, lo van a pegar ahora sí con la aguja. Aquí ya tengo pegada la base del cabello y ahora sí voy a separar los cabellitos más largos que están hacia enfrente y los de atrás, los más cortitos. Y los de adelante los voy a hacer hacia atrás para hacer la media colita que tiene nuestro guapísimo Jon Snow. Y para hacer la media colita voy a pasar una aguja y estambre y le voy a dar vueltitas para que quede bien fijo, pero primero lo vamos a acomodar, lo vamos a peinar. Aquí ya tengo adelantado ese paso y ahora voy a la parte de los cabellitos de la media colita los voy a hacer hacia adelante para que no me estorben. Y ahora sí vamos a cortar la parte de los cabellitos más chiquitos. Los peinamos muy bien. Y como Jon Snow tiene el cabello arriba de los hombros, vamos a cortar arriba de los hombros. Pero yo también te recomiendo que empieces a cortar de menos a más, porque muchas veces se nos pasa la tijera y pues nos queda demasiado corto. Entonces ve cortando de a poquito en poquito hasta que llegue al tamaño que desees. Y eso es como para todas las figuras. Es así como yo le hago. Prefiero siempre poner o aplicar primero cabello más largo e ir cortando y dándole forma de a poco para no meter el tijerazo y quede como muy chiquito. Ahora para la colita también la voy a acomodar y como les comento voy a ir cortando de poquito en poquito para no pasarme. Y le vamos a ir dando forma. Voy peinando y vuelvo a cortar. Pero aquí tengan mucho cuidado de no pasarse a cortar los pelitos de atrás. Y ahora sí llegó el momento que a mí me gusta mucho. Ah, se me está escapando este. Ahora sí llegó el momento de los detalles y vamos a ello. Voy a poner cámara rápida para que no se aburran y este tutorial no dure demasiado. Y lo primero que voy a hacer es la nariz, utilizando el estambre que utilicé para la cara. Voy a ir formando la naricita, haciendo puntaditas. Y esto es importante en esta figura que tenga nariz, porque con la nariz nos vamos a guiar para más adelante hacer el bigote de Jon Snow. Yo cuando remato hago un nudito por un lado y escondo la hebra sobrante. Y ahora voy a pasar al color negro para hacer las cejas. Y las cejas las voy a hacer un poquito hacia abajo porque Jon Snow tiene una mirada así como de borreguito a medio morir. Como mirada triste. Y ahora sí vamos a hacer el bigote. Yo voy haciendo de puntaditas pequeñas en puntaditas, voy de poquito en poquito. Y no tiene que quedar como perfecto, porque pues una barba, un bigote, pues tiene como ciertas imperfecciones y eso va a ser, va a ayudar que nuestra figura se vea como más natural. Aquí voy a hacer como en diagonal unas puntaditas y voy a ir midiendo hacia el otro lado hasta que quede como a mí me guste. Aquí se parece más a Mario Bros que a Jon Snow. Pero poquito a poquito le vamos a ir dando forma al bigote. Aquí le voy a hacer unas puntaditas más largas.
así me gusta. Y pues vayan haciéndolo de poquito en poquito, con calmita. Y ahora voy a hacer la barba, y al igual que el bigote voy a dar las puntaditas, y no importa que se ven así como picuditas o disparejas, porque pues eso le va a dar como un toque más natural a la barba. Ahora voy a poner la parte de piel de lobo, que en realidad esta es tela de peluche que conseguí en Parisina, o lo puedes conseguir en alguna mercería o donde vendan telas. Y para poderlo unir a la capa voy a hacer un zigzag o pespunte por toda la orillita, y también lo voy a repulgar para que quede bien en la capa que hicimos anteriormente. Y listo, aquí como pueden ver, los 8 puntos bajos que hicimos en la capa los crucé para que se pueda ver más similar a lo que tenemos en la vida real, en la serie de Juego de Tronos, en el traje de Jon Snow. Y lo puedes pegar con unos puntitos, unas puntaditas con la aguja. Y también pegué la parte del peluche, de la piel del lobo. Así que eso ha sido todo por el tutorial de hoy. En verdad espero que les haya gustado mucho. Si lo hacen, no se te olvide mandarme una foto a mi Instagram para que salgas en el siguiente tutorial. Gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!